Atelier, todo en fibro fácil. Trae tu foto y te hacemos un cuadro, armado de murales y mucho más. Nos encontramos en calle 17 y 20. Atelier, no te olvides, todo en fibro fácil. Zona 4, estrenos en DVD, Blu-ray, insumos de computación, juegos para PC, PlayStation 2 y PlayStation 3. Encontranos en calle 13, número 656, entre 18 y 20. Repasamos las noticias que tenemos por el momento. Morrison sigue repasando su carrera, al parecer este año tornó al gran músico inglés un tanto melancólico. Biografía, película homenaje a sus 25 años de carrera solista y ahora suma la reedición de uno de sus discos de su vida sin The Smiths. Era esa la noticia. Tenemos un nuevo disco de Saint Vincent. Es Annie Clark, para aquellos que no conocen esta magnífica banda, dio uno de los mejores discos del año pasado con Love Discount, y la producción en conjunto con David Byrne hoy confirman por medio de su web oficial la llegada de un nuevo álbum como solista titulado simplemente Saint Vincent. La novedad llegará en febrero, y seguimos con algo sobre Neil Young. Dice que la historia de Neil Young en alta definición, hace un tiempo que el señor cantautor canadiense dio a conocer los últimos detalles para editar el Live at the Cellar Door, un rejunte de conciertos que datan de 1970, donde Young era un pichón que representaba gemas como Tell Me Why o Beard. Y muchos otros grandes éxitos. Este concierto, que data de 1970, ya es la sexta edición que sale. Anteriores han salido en varios lugares, siempre en giras en el país del norte, y es la verdad que es muy buen material para tener en nuestros lugares y escucharlo. También tenemos novedades sobre Metallica en Argentina. Se confirmó la fecha para el 29 de marzo. Por ahora es la única, en el Estadio Único de La Plata, y el 20 ya están las entradas a la venta, señores, así que a no dormirse en los laureles y a tratar de conseguirla, por supuesto. Bueno, estas fueron las noticias del día de hoy. Procederemos a continuar con nuestro programa en Estación Barro, número 55. Estación Balrock, conduce Raúl Llanos y Pablo Casabat.